tienda, compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. Al tienda, compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. No, 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 no me detengas, mujer, y acábate de sentar, que el programa va a empezar. Señor, atienda, compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. Oye, María, llama a Zulema, Perico y a Olegario, y al resto del vecindario, que ya están tocando el tema, sí, señor. Guardado, pica. Muy, pero que muy buenas noches, Cuba. Desde Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, tenemos para ustedes de Cuba, guajiras, sones, el bolero tropical. Y en una cesta oriental, las guarachas y pregones. Habrá tonadas, canciones, el rico baile antillano. Y en un fuerte mano a mano, los poetas con talento nos dirán en un momento ¿dónde nace lo cubano? ¡Bacha! Estamos cerca de la pista de rodeo. Me dijeron que usted montaba toros antes. No, yo he montado vacas. O tenía vacas, pero no ya, toros. Ya ni chivo monta. Ya no, no. Esos fueron tiempos pasados. Ya, ya. Hoy estamos dedicando este programa exactamente a la mujer rural. Y además al Día Mundial de la Alimentación. Un aplauso. Usted sabe que tenemos tremenda fiesta hoy aquí. ¿Qué clase de guateque? Yo vine a Sagua la Grande y dije, no me voy a volver a enamorar, pero he visto tantas mujeres bellas aquí que creo que voy a cambiar. Voy a cambiar. ¿Usted se casa esta noche? Sí, seguro. Voy a cambiar el tema que había preparado con el grupo de Mayito. Te buscas otro cuarto porque tú duermes conmigo, así que no. Bueno, no, ¿a dónde tú vas? Y estamos en una tierra de grandes poetas. Sí. Sí, muchos. Santiago Peraza, Rolando Rivero, Tomás Eliseo bueno. Izquierdo. Sosa, mucho más. Negro eso. ¿Qué clase de guateque nos espera hoy? Entonces aquí se aprecia la música campesina. Seguro. Se aprecia el repentismo. Oye. Y esta noche vamos a hacer un derroche. Además, tenemos una calabaza ahí que la estoy velando para hacer un potaje. Muchacho. Compadre. A la rellena. ¿Qué clase de salvajada? Eso va a poner las pantorrillas que no van a caber los pantalones. Muchacho, mira, el mundo. A la rellena. Te dejo la calabaza. No. Y me voy con el difunto que está por allá. No, no. Yo voy a tener el punto y me lo llevo a mi casa también. También. Bueno, Gilgue. Dime, bueno, ¿con qué vas a empezar? Bueno, ya te dije que había preparado un número con estos muchachos. Sí. El Quinteto Criollo, un aplauso para este maravilloso grupo. De José Antonio Pinares, No Volveré a Enamorarme. Y después tenemos a Raúl y a este muchachito que lo acompaña siempre, Silverio, en Controversia, aquí, en Palmas y Cañas, donde nace lo cubano. ¡Lindo! Dice, oye, conmigo, ya no quiero tu cariño, qué mala fuiste conmigo, ya no quiero tu cariño, que no, como quieres tú, así no quiero yo que me quiera nadie, la brava no, como quieres tú, así no quiero yo que me quiera nadie, con una venda en los ojos, así pintan a Cupido, con una venda en los ojos, así pintan a Cupido, que bote la escuela flecha, y me lo entregaste en pedazos.
Cuando lo sacan del agua. Ya empezó ya, ya empezó ya. Había tratado mucho. También a Manicaragua lo llevé a unos carnavales. Y el guajiro Juan Rosales le dijo a su esposa Amparo: este es el bicho más raro de las provincias centrales. Ave María. ¿Qué cosa, Maradito? Sume, sume. ¡Qué crimen traer a Sagua este bicharraco feo! ¿Cómo? Que parece un jicoteo con cruces de Bibi Agua. A Bibi Agua sí, el jicoteo también. Allá por Remanganagua le pusieron un nombrete. Porque cuando Mozalbete dijo Teresa Ribó, y a su vaina le quedó estrecho y corto el machete. Otro día. Mentira, chico, mentira. Y yo me fui con Silverio a un mortorio el otro día y el jefe de allí quería dejarlo en el cementerio. La yegua de un tal Sacerio hizo tierra el carretón y el sepulturero Antón, oye, el sepulturero. Y el sepulturero Antón dijo medio sorprendido de que tú Arizona. Ave María, chicos. Las cosas de este simplón no están escritas, señores. Las cosas de este simplón no están escritas, señores. Se metió allá por Dolores en casa de Juan Simón. Ahí estuve yo. Un viejo que de un tirón le da a cualquiera un planazo. Y como se hizo el payaso una tarde con su esposa, bueno, por no contarle otra cosa, casi que le arranca el brazo. Y fui con José Manuel al zoológico hace poco. ¿Estás loco, chico? Y fui con José Manuel al zoológico hace poco. Y ya verán que sofoco tan grande pasé con él. Un mono de oscura piel que andaba por esa zona. Le fue arriba a esta persona con todo lo que tenía. Porque el animal creía que Silverio era la mona. Ah, Y Herrera llegó al Museo de la Prehistoria en Eurasia. Ah, bueno, en Eurasia. Y Herrera llegó al Museo de la Prehistoria en Eurasia. Y allí causó tanta gracia que le dieron un trofeo. Ah, me acuerdo. Pero un trofeo por feo. ¿Feo? Sí. Ah, no, por yo, chistoso, pero, ni listo. Yo te lo dije. Santiago, y después de haberlo visto, dijo el científico Maurio: yo creo que este dinosaurio nació mucho antes de Cristo. Y el día que este nació, soltó un viejo un estornudo. Y el día que este nació, soltó un viejo un estornudo. Un gallo se quedó mudo y una vaca malparió. Una yegua relinchó y dijo el médico Andrés: ya después que pase un mes tomando leche caliente, podremos saber si es gente o qué bicharraco es. Cuando este nació un día, una perrita lloraba. Lloraba, ese animal lloraba. Y cuando este nació un día, una perrita lloraba, un buey viejo retozaba y una chiva se reía. Yo me acuerdo de eso. Un perico ya quería de canastilla vestir. Y la madre Vladimir le dijo: si trae derecho una escobilla en el pecho, ni lo lleve a inscribir. Hoy tenemos que inscribir el esfuerzo de esta gente. Esfuerzo de esta gente que con el alma y la frente hacia el campo producir. Y como en un sonreír la ternura es un puntal. Viva la mujer rural de Cuba y del mundo entero. Que viva Eneida Piñero, que es vanguardia nacional. Felicidades, Nacho. Muchas felicidades.
¡Qué rico está esto! ¡Qué entusiasmo hay! ¡Qué alegría! ¡Qué fuerza! ¡Qué vitalidad! Oye, este ¡qué bueno! Agua. Dígame. Está de verdad con bastante alegría, esperada por nosotros como nosotros nos imaginamos. Está bueno. Y está nosotros bueno. Estamos con tremenda alegría porque en este mes exactamente Palmas y Cañas cumple 51 años en el aire. Claro que sí, chicos. Esto bueno, lo estamos está celebrando lindo aquí. No, yo vine un poquito, por poco no llego, ¿oíste? Vengo sofocada, porque yo tengo una suerte para que los toros me caigan atrás, y eso que no vengo vestida de rojo. ¿Pero y eso por qué? No, yo no sé. ¿Qué muchachita esa para tener afinidad con Óyeme, qué suerte tengo. Sí, chica, tú sabes que el sombrero a mí me da por muchas cosas. No, es no me lo voy a poner más. ¿Y por qué no hay un sombrerazo tan...? ¿Está loca? Si cuando yo vi aquellos tarros para arriba de mí. Eso es lo tarros, que estoy, con los toros. Yo estaba pensando oye, en eso. Oye, ¿qué voy a pensar? En ese momento no se piensa, Ernestina. En ese momento lo que tú corres. Zapatos y hubieras corrido. No, si eso fue lo que hice. Ajá. Correr. Oye, escúcheme un momento. ¿Se quitó los zapatos? Me quité los zapatos. ¿Se los pudo poner después? Bueno, más o menos. Porque yo vi que estaba pasando bastante trabajo. No, pero se acomodaron. Se acomodaron. ¿Qué pasó? Oye, lo hubiera aguantado por los tarros. Oye, le voy a hacer una anécdota ahí que me dijo Raúl Herrera. Sí. Que el Yayito de Ranchuelo anda con cara de abuelo desde que pequeño era. Sí. Comentan que la partera sufrió una gran decepción. Esperaban un varón peludo, fuerte, bonito. Y la madre de Yayito parió una malformación. Oye, pero esto es la controversia ahora. Espérate que no puedo quedar callado. Yayito, defiéndete. Mira eso. Me dice malformación, queriendo formar un rollo. Este que parece un pollo con gripe y con sarampión. Oye, pero la controversia es ahora. Aún no suelta el cascarón por vivir en la ignorancia. Kikiri sin importancia, que nunca gallo será. Y que en una sopa da más lástima que sustancia. Que yo no tengo sustancia. Lo dicen los pobres esos que hacen caldo con los huesos del gallo de su ignorancia. Oye, pero no se pasen aquí ahora. Calma. Oye, vamos a dar unos saludos. Hay que hacerlo. Ay, se pegan de verdad. Esto está caliente. Vamos a dar unos saludos que tenemos por aquí de aquellos que nos escriben al programa. Por ejemplo, el saludo para Josefina Manresa de su hijo Eduardo R. Mayor. Saludos también para Juan Enrique Rodríguez Monzón por sus 91 años, de su hija Mercedes Rodríguez y demás familiares. Dime, saludos, Alberto. En Santiago de Cuba para el matrimonio de Rosa Pupo García y Ramón Navarro Otero, fieles televidentes de Palmas y Cañas. Dime, Yayo. El saludo para Belkis Durete de sus hijas Tomasa y Mari. El saludo desde Cuatro Caminos para Anabel, que tuvo una niña preciosa de 7 libras y media. La saluda a su esposo Germán. ¡Qué bueno! Bueno, y felicidades a los hermanos Tomás y el Guajiro por su cumpleaños de parte de los hermanos Arteaga, en La Lisa. Bueno, y el saludo también, espérate, me queda uno. ¿No? Estás adelantado. Lo das después. Vamos a dar ahora la segunda vuelta. Está apuradita, Ernestina. Usted hoy que quiere coger cámara de todas maneras. El quinteto es así. Bueno, felicitaciones a Ana Luisa Hernández Gómez en el reparto del trial que el pasado 10 de octubre cumplió 89 años a nombre de sus hijas Catalina y Margarita. Y en el Palenque Bellateras, provincia de Guantánamo, felicitamos a Calixto Martínez Leiva, que el lunes día 14 cumplirá 106 años de edad a nombre de sus hijos y demás familiares. Dígame. Bueno, por aquí hay algo parecido de tanta edad. La felicitación para Teresita Quevedo por cumplir 107 años en Unión de Reyes. Y para la CSS, Feliberto González, que sus integrantes están por ahí. Y aquí tengo el saludo para Jenny, Luisa y Arelis en el Policlínico Julián Grimau en Arroyo Naranjo. Y de parte mía, para toda la gente buena de Ranchuelo, que estamos de carnavales. De aquí para allá todo el mundo. Bueno, para Ricardo David, para Maike de Jesús, Stephanie, un saludo de su abuela que le mandan también de allá desde La Habana. Oh, qué bien. Y el saludo por Joan Díaz Cabrera y Eddie Hernández en Boca de Jaruco. Y para todos los santacareños que lo están viendo. Claro que sí, bueno, claro, tengo una información por aquí que nos hace llegar la Dirección Nacional de la ANAP, donde nos dice que el acto nacional por el Día Mundial de la Alimentación y de la Mujer Rural se celebrará el próximo 16 de octubre en la CCS Rodobaldo López del municipio Cárdenas, provincia de Matanzas, y contará con la presencia del Buró Nacional de la ANAP, el Secretariado Nacional de la FMC, así como la máxima representación de la FAO en nuestro país, junto a las autoridades matanceras y cardenenses. Bueno, vamos a tener en este bloque musical ahora la actuación del Quinteto Criollo. Pero, ¿por qué usted se me fue, mi amiga? Ah, porque yo voy a cantar ahora. No, venga para acá primero, que vamos a hacer unas tonadas lindas
que usted sabe hacer muy bien, junto a nuestra querida amiga María Victoria, y también después vendrá el jilguerito. ¿Usted quiere cantar primero? Yo sí. Con yo, el quinteto criollo. A mí me gustaría escucharla primero. Cante entonces con el quinteto criollo. Porque hacía criollo. Rato que yo no escuchaba a Ernestina aquí en vivo y en directo, claro, con el quinteto. Así que voy a cantar medio primero. Y un número... Correcto. De Mayito Gutiérrez. Perfecto. Así que figúrate tú, eso tiene... Mayito Gutiérrez, a mí me suena el nombre. Sí. Parece que es el que dirige el quinteto criollo y su esposo también, ¿no? Ese es mi amigo. Está bien. Entonces después vamos a tener tonadas aquí y vamos a tener también controversia. Pero yo quisiera que alguien me hiciera la presentación de los que están nominados para este fin de año, que se va a hacer la actividad en el Teatro Lázaro Peña, y hoy vamos a presentar a algunos de los nominados. ¿Es posible? Sí, cómo no. Dígame. Sepan llanos y montañas que ya están seleccionados los artistas nominados que tiene Palmas y Cañas. Cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. La conoce el mundo entero, rica canela. Ay, ay, ¿dónde está la siembra mía? ¡El muchacho! Aprovecha, cosa buena, lo que traigo, que de Cuba yo llegué.
el vuelo de tu sinsonte. Jordán Quintero, levanta el vuelo de tu sinsonte, que estando cerca del monte hasta un ave muda canta. Sí, chico. Bautízate en la garganta un poco de poesía. Para que esta geografía, hecha con tantas bellezas, sepa todo lo que pesa estando a mi compañía. Fracaso. Pero si sabes los pasos, llega la meta, Montero, que yo a mi lado no quiero un poeta hecho pedazo. Tú no me vas a arreglar la voz ni la melodía, y menos la poesía, que no es diosa de tu altar. Bueno, chicos, eso lo sabe Guillermo, que está tú solo puedes pasarme entre ilusos y gritones. Arregla tus expresiones para que la vida entera no estés en la tembladera de tus equivocaciones. Favorito, porque cada vez que grito se asustan tus expresiones. Pero si tú me propones gritar en esta ocasión, si grita mi corazón, deja el silencio asustado y tú te quedas callado por no tener la razón. Yo me asusto y no es porque tenga miedo. Está temblando. Hay veces que yo me asusto y no es porque tenga miedo, es que en tu cara no puedo decir la verdad por gusto. Pasaste de hierba a arbusto y a ser árbol no llegaste. Al inicio impresionaste con una falsa estatura y luego en la misma altura del comienzo te quedaste. Tú me hablas de la estatura por no saber todavía. Tú me hablas de la estatura por no saber todavía. Que cuando midas la mía vas a verte en miniatura. Yo me amarré a la cintura la noche y todas sus huellas para enamorar doncellas que están al mundo alumbrando. Por eso si quiero ando más alto que las estrellas. Sobre las estrellas pasa solo la mano precisa. Solo la mano precisa que se esfuerza y garantiza el alimento en la casa. La alimentación rebasa el límite más profundo. Emerge cada segundo como miel de las colmenas
y anda con las manos llenas de pan para todo el mundo. Claro que sí, claro que sí, Chico. Felicidades. Sagua la Grande está en grande hoy, de verdad. Qué bueno el público, los aplausos, la risa, qué bueno todo. Tengo por aquí una información que me han enviado de la Dirección Nacional de la NAP, que dice que se desarrollará en Matanzas durante los días 15 y 16 de octubre la reunión nacional de presidentes de cooperativas, integrantes del movimiento de vanguardia político-productiva por las 60 toneladas de caña por hectáreas. En la misma serán reconocidas las CPA y CCS de acuerdo a los rendimientos agrícolas alcanzados en la zafra 2012-2013. Ganaron los trofeos de oro, plata y bronce. El de la guitarrita no trabaja mañana. ¿Estás tranquilo, compadre? Venga, mi querida amiga María Victoria. Aquí estoy, a mí me gusta estar acompañado siempre de mujeres hermosas y bellas. Ay, usted como siempre, tan amable. Pero como no soy tan bonita, te lo agradezco más. ¿Usted qué está haciendo de noche últimamente? Mire, yo estoy haciendo un poquito más que Pacheco. ¿Ya no está durmiendo tanto? No. Ah, qué bien. Pero además, usted dice que me lo agradece porque no lo es. No, bueno. ¿María Victoria es bonita o no? Sí, está buena. Ahí tiene usted la respuesta del público que está presente. Los hombres, sobre todo, fueron los que hablaron. No, claro, claro. Vamos no, a llamar. Hay mujeres que son honestas. Vamos a llamar a los poetas. Vamos a llamar a los poetas. Que vengan los poetas, a ver. Vengan los cuatro poetas, que vamos a armar un gran rollo ahora aquí en este momento. Cojan los micrófonos, arriba, se ponen de acuerdo. Oye, verdad que es bonita, verdad. Oye, que es bonita. No, lo que no me gustó a mí es que preguntaron si era bonita y dijo uno, lo que está es buena por ahí, dijo uno, está buena. No contestaron la pregunta. Bonita y buena, Raúl, buena Raúl, persona. Raúl, no contestaron Raúl, la pregunta, lo dijeron de ahí. Raúl, del público, yo no fui. Calma, Raúl. No, para calma. Este guateque está caliente, a lo ver. Estoy diciendo desde que empezó guardado. Fíjate, dos de los poetas lo que hagan piropo. Quiero piropear. Hoy quiero hacer piropo, por eso lo dije, sí. Piropo. ¿Usted quiere hacer piropo? Sí, quiero hacer piropo. Ajá. Entonces yo no lo voy a poner a hacer piropo, lo voy a poner a hacer pie forzado. Ya me dejé así. Ya, bueno, no, pero ¿usted quiere hacer...? Mira, ya la tengo al lado. Me puse al lado de ella y tú. Así que ya. ¿Pero a quién tú vas a piropear? ¿No es a María Victoria? Yayito. No, no. Yayito. Yayito, tranquilo. Me parece que no hay bozal para ese perro, no, Yayito. Que no tiene. Tranquilo. Oye, ¿qué más le vamos a pedir a la vida? Dile que pesco hasta de noche si hay que pescar. Y yo, muy fresco, le cedo mi puesto porque desde el piropo que hice en la isla de la juventud no he podido dormir tranquilo en mi casa, así que... Bien. ¿Y por qué no me voy a meterme? Raúl. Sí. Ey, Alberto. Sí. Para que usted no tenga problemas. Ustedes van a hacer los pies forzados. Está bien. Y usted, mi querido amigo. Piropito. El Yayito. Mira, Yayito. Piropo. El micrófono. Ellos son los que van a hacer piropo. Escójame pues usted. Pues yo voy a coger una muchacha bien una linda muchacha aquí para que ustedes le hagan piropos bonitos. Vaya, porque usted no tiene imaginación para mí, señor. Arriba. Yayo. Que me quede vacío. Que dirá Mayro de Martínez. No tiene imaginación. Qué forma más bonita de decirle que no tiene otra cosa. Cosa más grande. Pero bueno. Sé que era una broma. A ver, ¿y la modelo va a estar? Venga usted, muchachita. Ay, ay, ay. Muchacho. Párese aquí. Para que después mira, no diga que no te busqué una chica bonita. A ver, oye, guardado, mira. ¿Cómo usted se llama? Maybe. Qué bien. Está bonito el nombre. Yo creo que la he visto antes. Es que no hay ni que cantar, el piropo es ella misma. Acabamos a cantar. Yo la había visto antes, yo creo que en los sueños. Sí. Muchacho. Bueno, van a hacerle piropo, pero no en un piropo a la seca, así. Una controversia de piropos. A ver quién se la lleva. Y entonces, no, Yayito, no tanto, no hay que exagerar. Y entonces ella va a determinar cuál fue el piropo que más le gustó. Así que se llama Maybe, ¿no? Maybe. Maybes. Música, Mayo, arriba. Como una rompe ahí. Esperanza, entonces la burra. Maybe.
sé escoger, pero el yayo es medio loco. Loco y medio. Maybe puedes escoger, pero el yayo es medio loco. Mira, si hace dos meses por poco estrangula una mujer. No, 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 no. No tiene ni que comer, aunque cobra hasta el saludo. No, tampoco sí, tampoco sí. No crea lo que te... Y como el pobre es tan rudo. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh. En el pueblo ranchuelero este se queda soltero, se va a la tumba viudo. No, 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 no creas eso, no creas eso. Tiene una bicicleta. Está bien, está bien, está bien. Una moto que es una joya. Él no cumple con la meta porque no está a tu nivel. Ave María. Y yo juro serte fiel, el más fiel de estos batelles, y llevarte a los canelles para la luna de miel. Ave María. Mira, mira, mira. Mires a este poeta, que el yayito ranchuelero, no mires a este poeta, que el yayito ranchuelero es lo mismo que un pionero de Quinto sin pañoleta. Si te compra una croqueta, pasas hambre una semana, y como con lo que gana no llega a ninguna parte, vas a tener que bañarte dentro de una palangana. Aquí es agua, no te pasa hambre. Serio, vete conmigo al final, que esto es un asunto serio. Y si te vas con Silverio, lo vas a pasar muy mal. A cada cita puntual por ti yo estaré llegando, pero no vivas pensando que se me puede ir la guagua, que desde Ranchuelo a Sagua yo vengo hasta caminando. Vamos conmigo. Yo tengo casa, amor, moto y comida. Vamos conmigo, yo tengo casa, amor, moto y comida. Vamos conmigo, mi vida, que yo con más te mantengo. Si tú quieres, te entretengo con la luz del corazón. Yo te hago una habitación o si quieres un biplanta. Ah, este ni baila ni canta, yo soy un vacilón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? Ay, ay, ay. Llegó el momento de la determinación. Dígame usted, ¿cuál de los poetas le gustó más el piropo? ¿Con quién te vas, conmigo o conmigo? Bueno, para mí los dos cantaron muy bien, muy bien. Me gustaron los dos. ¿Ese precio compartido? ¿A quién le vas a dar el beso? A los dos. ¿A los dos? Ay, ay, ay. El mío es más grande. ¿Cuál es tu para arriba? Uno para él. Rico. Otro para ti. Yacho. Ay, 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 ay. Siempre a mí me toca la parte mala. Nadie me da un beso a mí. ¿Qué cosa? ¿Qué bueno, de Daisy González? Esto es así. Perfecto. Vamos ahora con ustedes, mis queridos amigos. Denle el micrófono. Muy bueno eso. Arriba, el otro poeta por acá. Aquí estamos. Vamos a la sección de los pies forzados. El público le va a poner los pies forzados. Y ustedes los cantan. Por lo tanto, a ver, los que quieren poner el pie forzado, usted, venga, por favor. Venga acá conmigo. Dígame su nombre. Andrés Durán Fundora. Andrés Durán Fundora. ¿A qué usted se dedica? El representante del azúcar en Villa Clara. Representante del azúcar, y estamos celebrando el Día del Trabajador Azucarero. ¡Qué bueno! Dígame el pie forzado que usted quiere poner. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. ¿Y a quién le dedica ese pie forzado? A los cinco héroes. Y pido que lo cante Raúl. Y pide que lo cante Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias. La encomienda es suya. Vamos. Mayo, ponme la música. ¿Por qué el presidente Obama se hace el sordo y se hace el necio?
haciendo el mayor desprecio a lo que el mundo reclama. El premio que le dio fama no debe tenerlo más. Porque aquel que no es capaz de cumplir con su deber no es justo ni puede ser el premio Nobel de la paz. Joven, por favor, usted que la veo desesperada por venir a poner un pie forzado, venga para acá. Ahora vamos a ponerle un pie forzado de Alberto, ¿qué usted cree? Ya cantó Raúl, así que de Alberto que lo cante ahora. ¿Qué pie forzado? Primero, ¿cómo usted se llama? Emelina Báez Abrante. ¿Y usted trabaja en? Soy la directora provincial del Banco de Crédito y Comercio, aquí en Villa. Oiga, Día del Trabajador Bancario, la felicitación para ustedes. Que hacen un trabajo tan lindo. ¿Qué pie forzado quiere poner? Sí, a mí me parece, evidentemente hoy es un día de muchas celebraciones, porque junto a los hermanos azucareros, también los trabajadores bancarios en todo el país, estamos celebrando nuestro cumpleaños. Pero entonces también los bancarios queremos, en respaldo al campesinado cubano, poner este pie forzado para vencer la pobreza. Arriba. Para vencer la pobreza. Muy bueno. El banco, muchas gracias, muy amable. Te brinda la ayuda desde el punto de vista financiero a los campesinos en su trabajo. ¡Vamos a la música, Mayo! El trabajador bancario le asegura al pueblo entero el cuidado del dinero con el uso necesario. Logra con su esfuerzo diario más eficacia y firmeza. Y maneja con destreza el oro de los caminos junto con los campesinos para vencer la pobreza. Lindo, lindo, lindo. Lindo, indiscutiblemente. Oye, muy bueno, muy bueno. Esforzado, muy bien desarrollado. Montero es un maestro. No, lo que son unos maestros es todo el público, este de Sagua la Grande, que está aquí con ese entusiasmo, con esa alegría. Esta es la inspiración de nosotros. Esta es la inspiración de nosotros. Eso es lo que nos motiva. Yo no pienso que yo sea un maestro, pienso que pueda ser un alumno aventajado que aprendió del maestro Raúl. ¿Qué va? No, yo no soy el maestro, yo soy el más estropeado. Ahora sí, bien. Por favor, vamos a un tercer pie forzado. A ver, vamos a llamar a la voz de la experiencia, que lo veo por allá pidiendo poner un pie forzado. Venga para acá, mi amigo, hombre de experiencia de muchos años de vida ya. ¿Cómo es su nombre? Ridel Navarro. Navarro, dígame a qué usted se ha dedicado durante toda su vida, que tiene que haber trabajado muchos años ya. Bueno, al sector cooperativo campesino. Soy presidente de la CPA Hermanos Castillo ya por 33 años. Óigame, qué cosa más bonita, qué bueno tener al presidente de una cooperativa aquí con nosotros poniendo un pie forzado. ¿A quién usted? Dígame el pie forzado que usted quisiera poner. Bueno, como que se estamos celebrando el Día de la Mujer Rural, bueno, vamos a poner un pie forzado acorde con eso. O sea, usted le quiere poner un pie forzado que sea exactamente dedicado. Ah, pero si usted lo tenía escrito, oye, búsquelo. El hombre lo trajo escrito. Ese, el hombre lo trajo. Ah, bueno. Oiga. Oye, la memoria no. De esa mujer. Yo te hablo de esa mujer. Ah, bueno, y dedicado a la mujer rural. Así que, por lo tanto, muchas gracias, mi amigo. Qué bueno. La música, Mayo. Bueno. Arriba. Yo te hablo de esa mujer, campesina. O sea, en la primera décima. Yo te hablo de
esa mujer campesina, que si es preciso adivina hasta cuándo va a llover. Que sale al amanecer con la diana de los gallos. Donde las ramas y tallos los frutos nuevos exhiben cuando por fuera reciben las caricias de los callos. Correcto. Lo puso en la primera vez. Sí, no, ese pie era móvil. Sí. Me dijeron que era móvil. Te mueve el pie, lo veo, no, no lo mueve para no, allá. No, yo lo muevo el pie, si todavía lo puedo mover, sí, más o menos. Sí. Todavía lo puedo mover. Más o menos. A ver, mi amigo, venga usted. Oiga, venga, ese es el hombre. Vamos al cuarto pie forzado. Ese es el presidente de la Feliberto González, ese es el hombre del nombre más difícil de decir. Bueno, yo cuando a ver que lo iba a decir, estornudamos, estornudo, porque tiene un nombre, dígale el nombre. Espérate, el nombre. Tira suave, pero, que están tirando a matar y no pasa. Pregúntale el nombre del compañero. ¿Y Alberto? ¿Te tocó? Bueno, le tocó. Así que, ¿su nombre? Arturo Ibici Sosa. Póngame entonces un pie ahí que sea campesino. Fíjate, tienes que cantarlo en el quinto verso. Es decir, que el pie no es en lo último, sino en móvil. No, móvil. Móvil. A mí me manda, quinto verso, móvil. Me cantas el pie que él te ponga ahora. ¿Estamos de acuerdo? Me están haciendo trampa porque el de Raúl fue el primero y eso es facilito. No, bueno, está bien. Está, oye, yo cogí la cola y llegué primero. ¿Tú no te das cuenta de la diferencia de tamaño que hay entre Raúl y tú? Eso también. Bueno, verdad, él está un poco viejo, que pone las cosas más fáciles. ¿Viejo? No, viejo yo. ¿Qué va? Un pecozón de Raúl es mucho más fuerte que el tuyo. A ver, mi amigo, dígame el pie forzado. El perro estira el ladrido. El perro estira el ladrido. Quinto verso. Póngale la música, Mayo. Vamos allá. Aquí se siente el mugido de una vaca paridora. Aquí se siente el mugido de una vaca paridora, que por ser madre le azora el hambre a un recién nacido. El perro estira el ladrido al alto de una palmera, y la garza es enfermera que tras los surcos abiertos se alimenta con los muertos que el arado deja afuera. Bueno, ¿cómo va a decir el coordinador? Ah, correcto. Muy bueno. El coordinador me acaba de dar una excelente noticia. José Miguel Mena, nuestro director, me acaba de comunicar a través del coordinador del programa que no solamente vamos a estar aquí hoy, domingo 13, sino que vamos a estar también en Sagua la Grande el próximo domingo, día 20. Un aplauso grande. Para celebrar el Día de la Cultura Nacional Cubana y además celebrar los 51 años de Palmas y Cañas aquí en Sagua la Grande. Venga, María Victoria. Gracias a ustedes. Yo especialmente quería decir, corroborando lo que dijo Guardado, que con lo bien que nos han tratado en Sagua, con el amor que nos han entregado, podemos pasar hasta el día 20, no, hasta cuando ellos quieran. Bueno, bien, no los demoro más, que yo sé que ustedes están apurados. Bueno, pues, venga, María Victoria. Y tú sabes que yo no sabía eso, ¿eh? Ah, yo no, bueno, traje ropa para tantos días. Bueno, no, a mí no me interesa la cantidad de ropa que se ponga. No, si importa, se quiere poner, ¿no?, poca ropa, no importa. Ah, está bien. No, yo, no, yo lo digo porque a mí venga, me trajeron aquí un poquito como que engañada. Mena me dijo que era un programa y resulta ser que yo traje una muda de ropa. Bueno, pues haz que la muda hable. Y entonces, vamos a seguir. El coordinador me acaba de decir eso, yo se lo comunico al público. Aquí estamos el próximo domingo de nuevo. Ah, pues aquí estaremos, y vamos entonces a disfrutar en grande. ¿Está bien? Voy a tirar el doble siete con usted. ¿Qué me va a cantar? Tire en el doble siete. ¿Bien? Voy a cantar el refrán. El refrán. Con, bueno, el quinteto criollo y Ernestina Trimiño. Mis amigos, no me queda más remedio. Tiro el doble siete. Nos vemos dentro de 7 días a las 7 de la noche. Aquí, en Palmas y Cañas, donde nace lo cubano. ¿Cómo dice que quiera la...